Hola, qué tal? El gerente del Patronato de Turismo de Segorbe, Miguel Bolumar, acompañado por el presidente de la agrupación de empresarios turísticos del Alto Palancia, Javier Simón, se encuentran en el Segorbe TV de hoy. Hola, cómo estáis? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar contigo, Miguel, y ya que estamos en el primer trimestre del 2012, pues me gustaría que nos dijeras las visitas que ha tenido la oficina de turismo en Segorbe. Bien, en primer lugar, hay que indicar que todos los datos turísticos que tenemos en los últimos años llevamos una línea ascendente, lenta, pero ascendente. Estamos en un momento muy complicado, el marco en el que movemos es complicado y la coyuntura económica. Hay que pensar que el turismo no es un bien de primera necesidad, por lo tanto, esta complejidad hace que esos, esa línea ascendente, esos datos que tenemos cada vez mejores, sean. Positivos no son frutos, como hemos comentado en otras ocasiones, de la casualidad, sino que es el trabajo y la apuesta por el turismo como uno de los pilares que tienen que dinamizar la economía segorbina, tanto por el sector público como por el sector privado. Por el sector público, desde hace unos 15 años se viene trabajando en ello. Ahí hay datos objetivos que así lo, lo refieren. Antes a Segorbe venía la gente y todo ese patrimonio que tenemos hoy estaba oculto o cerrado y la gente se tenía que marchar porque no le daban motivos ni lugares para visitar. Y hoy es un ejemplo nuestro patrimonio histórico artístico que se ha recuperado y está abierto para los turistas. Se han creado una oficina de turismo que permanece abierta de lunes a domingo para dar servicio de información turística a esos turistas. Hicimos el complejo acuático Segobrica Park como referente de ocio, se ha hecho el centro de interpretación de la entrada de toros y caballos, el Museo del Aceite, el centro de interpretación de las torres medievales o de las criptas de la catedral, se ha hecho una señalización turística acorde para los tiempos que tocan y una línea de folletos de calidad, por lo tanto se ha hecho el trabajo bien y hemos construido poco a poco un escenario, un escenario que hoy para los tiempos que corren es un escenario potente. Y por el lado del sector privado también hemos pasado de unas poquitas plazas, digo plazas de alojamiento que teníamos, igual que en el tema de la restauración, hemos aumentado la restauración sobre todo en el ámbito de la calidad y a nivel de plazas de alojamientos, hoy en día podemos decir que lo que son apartamentos y casas rurales, si le sumamos el tema de los hoteles y los hostales, estamos por encima de las 400 plazas. Que hay que sumar las 253 que tenemos del, del camping. Por lo tanto, ese trabajo del sector público y el sector privado han hecho que de esas 10.000 visitas que veníamos registrando en la oficina de turismo el año 97, cuando se creó, siempre es un termómetro, es un dato más de los muchos que podemos analizar. Hoy en día superamos las 20.000 visitas. Y en lo que se refiere concretamente al primer trimestre del 2012, hay que decir que los datos del primer trimestre del 2012 son mejores que los datos del primer trimestre del 2011. Hemos superado ya las 4.000 visitas registradas a la Turisinfo. Ha supuesto un incremento de un 7,5% con respecto al anterior año. Y hay un dato que en cuanto a mí, que analizo estos datos mes a mes, es importante es que teníamos un desequilibrio entre lo que eran los grupos organizados y las visitas de turistas individuales. Antes era mucho mayor el número de grupos y menor el grupo de visita. Este trimestre hemos podido equilibrarlo y estamos ya a un 50%. Hay que decir que las visitas de grupos son importantes, pero siempre dejan más dinero el turista que viene de forma individual a Segorbe. La línea a seguir es esa, que cada vez vengan mayor número de turistas. Siendo este dato no el más importante, es más importante que la gente que venga consuma y se deje dinero en Segorbe, pero para ello también hay que lanzar al sector privado que tendremos que ser valientes y entre todos hacer reformas. Y esas reformas que cuestan mucho y a veces parece que no se puedan hablar con la gente porque parece que, 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 que no van con nosotros son. Que tendremos que hacer ciertas calles se tendrán que hacer peatonales y para que los turistas se puedan volver por Segorbe, habrá que cambiar los hábitos y, si queremos que el turismo sea un dinamizador de la economía, tendremos que dar servicio y abrir comercios y establecimientos turísticos los sábados por la tarde y los domingos por la mañana. Por lo tanto, yo creo que tenemos que analizar este tema y sentarnos y hacer esas reformas para dar motivos a la gente que viene a Segorbe para que consuma y se deje el dinero. Bueno, Miguel se acaba de presentar el plan de, de diseño del producto turístico de Segorbe. ¿Este plan en qué va a consistir? El plan de diseño del producto turístico de Segorbe no es más que un plan estratégico de turismo. El año 2003 nos presentaron el primer plan estratégico de turismo, un plan que era muy ambicioso porque prácticamente en Segorbe no se había hecho nada en este sector del turismo y había una serie de. ...actividades, de actuaciones que había que realizar... ...con un montante económico muy importante en cuanto a inversión. Tuvimos la suerte que se nos concedió, del año 2004 al 2007... ...un plan de dinamización turística para, para el municipio... ...y todo ese patrimonio, esa oferta que teníamos cerrada... ...y que la gente venía a Segorbe y no podía visitar... ...fuimos capaces de ponerlo y darle un uso turístico. Por lo tanto, hemos creado un escenario... ...que para los tiempos que corren es un escenario... Potente. Ese plan estratégico de turismo que marcaba 52 actuaciones en el año 2010 las terminamos y las ejecutamos. Por lo tanto, podíamos seguir haciendo cosas o encargar un nuevo plan, que es un plan estratégico de turismo, le podíamos llamar 2, que es una continuación al que ya teníamos. Es un plan que va en la línea de lo que es el plan director de la Consellería de Turismo y es un plan que va en la línea del plan de marketing de la propia Diputación Provincial de Turismo de, de Castellón. Lo han hecho el director que ya hizo el primer plan, y es un plan que nace desde el consenso. Es un plan en el que han intervenido más de 40 agentes turísticos de Segorbe y de la comarca, tanto representantes políticos como representantes del tejido asociativo de Segorbe y de la comarca, como empresarios del sector que son los que viven el día a día de, del turismo y al fin y al cabo son los que saben de este tema. Es un plan que también tiene muchas actuaciones, un ámbito comarcal, porque tenemos que hacer actuaciones y apoyarnos en los propios municipios de la comarca del Alto Palancia. Y es un plan que tiene un objetivo claro. Y el objetivo nosotros que es aumentar el número de turistas y aumentar el número de consumos y las pernotaciones en Segorbe. Ese es el objetivo. Y el convertir a Segorbe como un destino turístico de interior. Es muy fácil decirlo que nos queremos convertir en un destino turístico, pero estamos dando todavía los primeros pasos. No nos podemos creer que somos nadie en el turismo porque todavía no lo somos. Nos queda mucho que trabajar y mucho en el día a día que mejorar. Lo tenemos que hacer conjuntamente con el sector privado, pero ese es el objetivo. Y luego ese objetivo tiene una serie de estrategias. Y las estrategias es que antes vendíamos Segorbe de forma global. Y ahora lo vamos, digamos, a trocear y lo vamos a vender por productos, productos en los que somos fuertes, Segorbe. Y esos productos es el cultural, el producto de naturaleza, el producto de gastronomía y artesanía y el producto de eventos. Y coger esos productos y llevarlos a los públicos y a los mercados que los consumen. para que vengan a Segorbe. Por lo tanto, tenemos un objetivo. y unas estrategias. Y luego hay una serie de actuaciones. que nos marca el propio plan. que son unas directrices que son estructurales para los cuatro productos que he nombrado y otras directrices específicas que son de cada producto concreto. Y esa es la herramienta que vamos a tener ahora y esas es son las actuaciones que vamos a hacer en el corto y en el medio plazo. Tiene que haber un ente, un organismo que coordine todo esto, que ejecute ese plan y que coordina al sector público y al privado, que va a ser el propio patronato local de turismo. Entonces, el, ¿el propio patronato de turismo cómo se enfrenta a la promoción de Segorbe? La promoción de, de Segorbe, Segor venimos trabajando en ella durante muchos años. Como te decía, hemos hecho la casa por los cimientos, hemos ido construyendo un escenario potente, pero al mismo tiempo que construíamos ese, ese escenario hemos salido a venderlo. A diferencia de otros municipios que han salido a vender humo, nosotros hemos ido saliendo a vender realidades. Y la realidad es que la gente que viene a Segorbe se queda maravillada de lo, la oferta que tenemos y de lo que hemos hecho en los últimos años. Por lo tanto, si hemos invertido mucho dinero, si hemos apostado por este sector, si en época de crisis es el sector que mejor ha resistido la crisis, que está manteniendo puestos de trabajo y que tenemos una serie de empresarios. ...que se han jugado su dinero y que han apostado... ...por este sector... ...y que lo hemos elegido como uno de los pilares... ...tanto para se como por la comarca... ...ahora no nos podemos quedar de brazos cruzados... ...por lo tanto... ...vamos a trabajar en la promoción en varios ejes... ...uno va a seguir sin... ...asistir a esas ferias turísticas que ya venimos haciéndolo... ...durante muchos años... ...y tal como nos recoge el plan... ...nos marca unos puntos estratégicos... ...este año... ...estuvimos en la Comunidad de Madrid... ...en lo que es Fitur... ...estuvimos en la zona... Norte, que también viene mucho turista de esta zona aquí a la zona de la costa valenciana y luego aquí a Segorbe, como ha sido la asistencia en en Pamplona. Y también estamos mucho, recibiendo mucho turista, sobre todo de forma individual los fines de semana, de la zona de Cataluña y recientemente hemos estado en el Salón Internacional de Cataluña. Otro frente de promoción en el que vamos a trabajar son acciones concretas, actividades concretas. Llámese la ruta de la tapa, el mercado medieval, la concentración de bodega, cualquier cosa que haremos promociones concretas de esas actividades y vamos a ver si somos capaces de crear y coordinar desde el patronato local de turismo un calendario único de actividades, sean culturales y deportivas para que las personas que vengan a Segorbe ya sepan qué calendario de actuaciones de culturales, deportivas o de otra índole tiene el municipio, con todas las actividades que se hacen de asociaciones del ayuntamiento. Solo con que cogiéramos dos de cada mes me conformaría. Para que luego estos señores, el sector privado también puedan hacer paquetes de vender una noche con alojamiento o con cena. más la actividad de un concierto. X. Con eso ya me conformo de que seamos capaces de sentarnos, coordinarnos. y que la gente que venga a Segorbe durante un fin de semana se puede ver un calendario único. de lo que es las actividades de todo el año. Otro tema en el que vamos a promocionar Segorbe. Va a ser el de los fan trip o viajes de familiarización. Con ejemplos claros, este fin de semana pasado, el domingo, tuvimos a seis turoperadores checos con el director comercial internacional de Marinador. Vamos a, a seguir trabajando a que todos esos agentes, esa gente, que pueda tener luego traernos retorno, negocio a Segorbe, que vengan a Segorbe, porque será el primero que ha venido a Segorbe, el primer empresario que se ha ido y nos ha dicho que aquí no tenemos nada que hacer, todo lo contrario. Todas las personas que han venido y no habían visto lo que, la oferta que tenemos se quedan maravillados de nuestra oferta cultural, patrimonial, gastronómica, etcétera. El próximo día 23 también nos van a visitar tres técnicas de la Consellería de, de Turismo para evaluarnos por el tema de los cruceros. Es decir, que tenemos ahora muchos frentes abiertos y al final. alguno nos dará resultado. Tenemos un convenio pendiente con Marinador. para que todas las personas que vayan a este complejo... tengan información. De Segorbe para luego hacer excursiones aquí. Tenemos un pendiente un convenio con, con ASOTUR, tenemos pendiente una visita también de los empresarios turísticos de, de Peñíscola. Tenemos esta visita que he comentado, es decir, que estamos trabajando en varios frentes, tanto con el Patronato Provincial de Turismo como con la Consellería, para que al final algunos de estos convenios den a luz y al final vengan más gente a Segorbe. Y por último, el tema de la promoción es con las nuevas tecnologías. Tenemos que tener tanto nosotros, como el sector empresarial, un buen posicionamiento de la red. Estamos nosotros promocionando y fomentando cursos. Hace poquitos días hizo uno en el en CDES con profesores que nos que trajeron el CDT para formar al, al empresario al que le hace falta. Hay gente que ya, ya sabe mejor que nadie cómo, cómo tiene que vender su producto, pero es importante que también que la gente se dé cuenta que hoy en día nos crear un alojamiento, crear un restaurante. Hay que saber luego venderlo y qué mejor que ellos. Para que se vayan formando dentro de lo que es la, la propia calidad. Nosotros estamos trabajando con un ejemplo muy claro, como son los códigos QR, son unos códigos bidimensionales con un coste mínimo que fuimos pioneros a nivel turístico aquí en la provincia para vender. Ahora, en unas semanas, vamos a tener todos los museos con unas plaquitas en cada museo con los códigos QR que cualquier persona que venga con un dispositivo móvil y con acceso a internet. Tendrá para descargarse la información de los museos en castellano, en valenciano, en inglés, en francés y en alemán. Y ahora ya estamos viendo en medios de comunicación que distintos municipios también están utilizando estos códigos QR para todo. En el tema de la alimentación y los automóviles ya se venía utilizando. Por pues lo que vamos a hacer es todo lo que salga de nuevas tecnologías, si podemos aplicarlas para vender si cabe, y promocionar más y comercializar ese producto que se gorbe. Hablabas de la ruta de la tapa, ya el fin de semana pasado pues, arrancó la segunda ruta de la tapa aquí en Segorbe. A ver, háblanos de fechas, de iniciativas, de gente de participación. Sí, desde el pasado sábado 5 de mayo y hasta el 3 de junio, hemos alargado un fin de semana más este año con motivo de que se hace también el mercado medieval, 27 establecimientos de aquí de Segorbe van a participar, en, y están participando ya, mejor dicho, en lo que es esta segunda ruta de la tapa Ciudad de Segorbe, una ruta de la tapa que viene organizada tanto por la Concejalía de Comercio como el Patronato Local de Turismo, que fue una iniciativa que el año pasado tuvo la Federación Empresarial del Alto Palancia, lo que es FECAP, y este año con esa alta participación de 27 establecimientos, que cada uno nos ofrece dos tapas, por establecimiento, con un precio por tapa más bebida de 2,50 euros. La hemos iniciado, he hablado con algunas personas que ya, y me han dicho que, que, está, que el primer fin de semana ha funcionado muy bien. Hemos hecho un esfuerzo importante en lo que es la promoción del mismo. Hemos editado más de 500 carteles y más de 3.000 folletos como este, aparte de los tapaportes que ahora explicaremos. Hemos puesto cuñas publicitadas en radios, hemos hecho una fuerte promoción por todo lo que es la zona del CAN de morvede y la zona de la aorta y todo lo que es la zona de Metropolitana de Valencia y de Castellón para apostar por uno de esos productos que hemos eh, hablado antes que es más importante, y es el tema de la gastronomía. El tema de la gastronomía es fundamental, primero como reclamo turístico. Y segundo, como ya dije el día de la presentación, es que tenemos una materia prima, unos productos gastronómicos de primera línea. Cada día que abrimos la prensa vemos que nuestros aceites, nuestros vinos, nuestras mermeladas están obteniendo reconocimientos, prestigios y acreditaciones en todos los concursos a los que están presentándose. Llámese el aceite, llámese nuestros vinos, llámese nuestras mermeladas, nuestros quesos, nuestros patés, nuestros dulces. Por lo tanto, si tenemos materia prima de primer orden, vamos a trabajar con ella y vamos a potenciarla desde el punto de vista gastronómico. Voy a leer de forma rápida los 27 establecimientos que, que participan. ...son el Bar Restaurante Sabor Latino... ...Bar Gargallo, Bar Restaurante Casa Pastor, El Que ...Bar Monterrey, Cafetería Alma... ...Mesón Santana, Mesón Vips... ...Bar Polar, Bar La Estación... ...Tasca Los Serapios, Bar Ecus, Bar Icono... ...Bar Fiesta, Bar Mesón El Molino... ...Senda de la Brasa, Cafetería La Glorieta... ...El Huerto de la Comarca, Tasca El Palén... ...Cervecería barlara, Bodega El Rincón... ...Bar Cafetería La Verónica, Bar Némesis... Barquique, gato negro, cervecería calipso y bar vale el refugio, con tapas como cazuela de tacos de embutido del terreno, tostada de tomate con queso curado en aceite y anchoa, pincho donostiarra, pincho hueña con foie y mermelada de tomate, tapa de pimiento de piquillo con triturado de frutos secos en aceite crudo, montaditos de gorbino de morcilla y mermelada, revuelto de morcilla y manzana caramelizada, pincho de carne adobada, pan y ajo aceite. Es decir, la mayoría con productos de aquí de la, de la zona, y lo que hemos hecho también como incentivo para que la gente también haga una rotación por los distintos establecimientos, está este tapaporte que la gente encontrará en cada uno de los establecimientos, que por la parte de atrás tiene seis espacios. Y cuando tomamos una tapa en cualquiera de los 27 establecimientos, nos ponen el cuño del propio establecimiento, y cuando rellenemos dos tapaportes de estos, que serían 12 tapas, eso sí, de seis establecimientos diferentes, si depositas este tapaporte en la oficina de, de turismo, tienes un regalo seguro de las empresas que han colaborado con nosotros de forma gratuita, como es la cartuja de Valdecristo con las mermeladas, vinos de Divinos y Viñas y de la, de la empresa de Masía de la Olla, o unas botellitas pequeñas de aceite de lo que es la, de la cooperativa de de ese Nostrum... Lo que se trata es un poco de incentivar a la gente y de motivarlos para que hagan una rotación por los distintos establecimientos y es una jornada más gastronómica a las ot muchas otras que se vienen realizando durante el año. Sí, pero ¿qué precio tiene cada tapa? El precio por tapa más bebida es de 2,50. Con 2,50 tienes una tapa y una bebida. Es pues una cerveza, un vaso de vino, un refresco, una sí, botella. A elegir. De agua, y en, por cada tapa te ponen un cuñito y si rellenas 12 cuños, pero tienen que ser de 6 establecimientos diferentes para que no se haga todo en el mismo, con eso ya tienes un regalo seguro, acudiendo a la oficina de turismo, más aparte luego ese tapaporte se queda a la propia oficina de turismo y al final haremos dos sorteos de dos comidas o dos cenas en alguno de los restaurantes que participan en esta segunda ruta de la etapa para aquellas personas que hayan participado y consumido los mismos. Dices que es, eh, finaliza prácticamente cuando empieza el mercado medieval, que este año pues, bueno, ha cambiado la filosofía, eh, no es el mismo nombre, no son las mismas fechas. ¿Cómo lo lleváis? La verdad es que con el mercado medieval llevamos un mario impresionante porque lo hemos cambiado por completo. Estamos en época de crisis, el presupuesto se nos ha recortado y hemos tenido que que pone la imaginación. La imaginación es que desde la propia Turisinfo, las personas que están ahí en los técnicos y la verdad es que están haciendo un, un esfuerzo porque empezamos ahí en este tema de casi de, de cero y hemos cambiado todo por completo. Queremos potenciar el mercado medieval, va a ser el primer año pues lo pido a la gente que si nos sale alguna cosa malo y poco a poco lo que queremos es hacerle un referente y que no se quede un simple mercado medieval. Por ello lo primero que hicimos cambiar el nombre. El nombre ya de un person personaje ilustre de aquí de seguro y hemos puesto primer mercado, María de Luna. Segundo punto, cambiar las fechas. Teníamos una mala suerte con el segundo fin de semana de, de mayo, que siempre nos salía un fin de semana ventoso, o nos llovía, hemos cambiado las fechas para bien, ya veremos a ver lo que sale, lo hemos puesto el fin de semana anterior al corpus, a ver si lo podemos dejar así establecido, si nos sale bien en este año, por lo tanto estamos hablando del 1, 2 y 3 de junio, también es un fin de semana que hemos querido no meternos ya cuando empezamos las piscinas, las playas y tal, para que la gente también no se marche ya un poco de lo que es la de, de verano. Y también un cambio importante es que antes lo hacíamos sábado y domingo. Ahora el mercado ya empieza el viernes por la tarde. Por lo tanto, este año será el 1, 2 y 3 de junio. Y como no hay dinero, pues hemos cambiado toda la filosofía. Hemos comprado unas telas, antes todo lo que era la decoración, los artesanos pagamos un dinero y una empresa nos lo proporcionaba. Hemos comprado hotel y gracias a la colaboración de la Asociación de Mujeres, de la Asociación de Bolívar y de la Asociación de Manos Unidas de Segorbe, les hemos repartido a cada una la faena y ahí están todas, incluso con su marido y todos trabajando y estamos haciendo todo el tema de banderas, la ambientación y la decoración, para que tanto este año como en años sucesivos ya no nos tengamos que gastar un solo euro en lo que es la, la ambientación de, del mismo eso en cuanto a lo que es la decoración en cuanto a lo que son la, todo lo demás que hemos cambiado lo que sí que se mantiene es el lugar el lugar lo único que vamos a hacer que la zona de la calle de papa luna y adyacentes ahí vamos a meter todo lo que es digamos el tema infantil no solo los puestos que estén relacionados con el tema infantil e incluso ...ya viene siendo tradicional... ...que puestos de niños de aquí en se Segor... ...que se coloquen... ...sino que... ...todo lo que es el carrusel que vamos a montar... ...el hinchable... ...todo el tema de actividades... ...que vamos a hacer talleres... ...de pintacaras... ...de actividades para los niños... ...que va a correr de forma gratuita... ...y gracias también... ...a la colaboración de lo que son... ...los monitores de tiempo libre... ...de aquí que tenemos en el Alto Palancia... ...que se han mostrado para colaborar con, con nosotros... ...luego también haremos un guiñol... ...haremos actividades en esa zona de... ...en esa área del mercado en lo que es el pulmón, en el centro de, del propio mercado, como en la plaza del ángel, aquí estarán todas las asociaciones y todas las empresas, tanto de Segorbe como de la comarca, que año tras año anteriormente ya venían colaborando con nosotros, y eso sí que les respetamos ese sitio. Más aparte meteremos lo que es la taberna y todo lo que es la zona de alimentación, los puestos de alimentación, irán también en la plaza del ángel, y en lo que es la zona antes de empezar, digamos, para que nos entendamos, lo que está faltando, antes de empezar lo que es el propio paseo de sopeña, lo que es la tierra. Y en lo que es el paseo de Sopeña, hasta donde lleguemos, hemos tenido que ponernos en contacto, buscar artesanos, que es el trabajo que está haciendo desde Turismo, una base de datos con artesanos de calidad, que es lo que queremos, para ofrecerles de forma gratuita que vengan este año a Segorbe a ofrecernos sus productos. Luego, al final del mismo paseo, meteremos todo el tema de, de animales, de campamento, de cetrería, granja, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer también es una serie de actividades, dos actividades un poco extras que se salen del mercado de cada día. El viernes 1 de junio, a las 7 y media de la tarde, será el desfile inaugural que antes hacíamos el sábado, luego lo pasamos al viernes por la tarde. Y será un desfile desde la puerta del ayuntamiento hasta el busto que está en la plaza de las monjas de María de Luna. Ahí participarán las Cortes, las Reinas de las Fiestas, todo el mundo que vayamos ambientado y vestidos de lo que es el, el Mercadio Medieval, la tamborica, haremos un desfile como venimos siendo habitual y llegaremos hasta el Busto de María de Luna, donde se hará el pregón inicial, que este año el pregonero será David Montoliu. A continuación, sobre las 9 de la noche, vamos a hacer una degustación de unas 500 raciones de olla segorbina... que en distintas conversaciones que hemos entablado se han ofrecido hacer esta, este guiso, esta olla, que es un producto también, un plato típico de aquí de, de Segorbe, tanto el restaurante María Luna, tenemos aquí al jefe de cocina, Javi, como Batiste de Carnicería, la Diabla. Luego ya tendremos dos actos concretos para ese viernes. En cuanto al sábado, tenemos un acto programado para el sábado por la tarde, a las 7 de la tarde, que se hará en el convento de San Martín, en la Plaza de, de las Monjas, que va a ser un concierto extraordinario de órgano y de voz, que todo ha gestionado también David Montoliu, que este fin de semana se van a Nápoles con el grupo este a actuar, y, a y actuarán el sábado 2 de junio a las 7 de, de la tarde. Y ese mismo sábado, a las 10 y media, tendremos una visita nocturna por el Segorbe Medieval, que va a ser gratuita, que correrá a, ca a cargo de la empresa Guitour, que es la empresa que hace las visitas guiadas aquí en Segorbe, y de David Montoliu, que es el conservador del Museo de la Catedral. ...es una visita muy bonita por la noche... ...que la hemos estado mirando... ...que subes a la parte alta del Museo de la Catedral... ...las vistas y la iluminación por la noche son impresionantes... ...lo vas a toda la zona de la muralla, Museo del Aceite... ...las torres medievales con las gritas, ...y va a ser gratuita y el punto de salida... ...será desde la torre de la, de la cárcel... ...y ya pasamos al domingo... ...el domingo por la mañana, desde las 12 de la mañana... ...hasta las 2 de la tarde... Al final de donde lleguemos con los puestos en el paseo de Sopeña, que yo me imagino que será por la zona donde está lo de la oración del árbol, que está la fuentecita, que se ensancha un poco el, el paseo, el grupo de danza municipal de aquí de Segorbe va a hacer una serie de actuaciones, de bailes en, en este paseo de Sopeña desde las 12 hasta las 14 horas. Y por la tarde volveremos a tener un concierto extraordinario en el convento de San Martín, en la plaza de de las mojas de música gregoriana, por lo tanto con estas actividades más todos los artesanos que queremos implantar de la calidad más poco a poco aunque va a ser el primer año y con este esta que van a ser puestos gratuitos para los artesanos que se acerquen a Segorbe nos están felicitando artesanos de la provincia de la comunidad valenciana al poner el mercado gratuito y, se está, y estamos teniendo mucha demanda y lo que están haciendo las técnicas de la oficina y seleccionando puestos de de calidad, a ver si asentamos y de cada año sucesivos podemos potenciar y e inculcar a la gente de ese también para que se, se involucre, porque toda la gente me dice: Miguel, a ver si conseguimos un mercado medieval como Teruel, como Mora de Rubielos, como Rubielos de Mora. Yo lo que les digo es que cada municipio tiene unas tradiciones, igual que nosotros tenemos la Semana de Toros, que nadie nos obliga al pañuelo, al garrote y a la indumentaria, no tenemos esa tradición del mercado medieval. Queremos dar ejemplo nosotros con este cambio y poco a poco a ver si involucramos a la ciudadanía también para que participe de forma activa en este mercado medieval. Bueno, yo espero que sea un éxito, uh -huh. ¿eh? que ahí nos <laughs> veremos todos. Uh -huh. Bueno, Miguel, también ahora ya empieza ya la calor, espero que continúe uh -huh. y dentro de nada, pues ya será la apertura de las piscinas de verano. A ver, dinos las fechas que lo vais a abrir al público y también si vais a organizar algún tipo de actividad para este verano. Pues la apertura de las piscinas ya está prevista para el viernes 8 de junio, tanto lo que compete para el complejo acuático Sego Par, como para la piscina de Peñalba. El complejo acuático en el horario habitual, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y la piscina de Peñalba de las 11 y media a las 7 y media. De la tarde. Ya estamos mandando cartas a los diferentes colegios de la comunidad valenciana para cuando programen alguna actividad, pues sobre todo en el mes de junio, para ver si pueden venir tanto a lo que es el complejo acuático Segorga Par como a los propios museos. Ya está trabajando la brigada, este año no tenemos taller de empleo y muchas cosas, y la brigada está haciendo ahí un esfuerzo para que el día 8 estén en condiciones óptimas las dos piscinas. Las piscinas son infraestructuras que dan muchos problemas, hay que pensar que están aparcadas luego durante todo el invierno ahí y ponerlas en marcha, el tema de limpieza, mantenimiento, pero tienen que estar óptimas porque yo siempre pienso que la persona que paga una tasa por entrar un precio público a un lugar tiene que tener unas condiciones. Estamos hablando de agua con, que tenemos que poner, yo siempre digo que la única cosa que me quita el sueño de lo que gestiona el ayuntamiento son las piscinas porque son dos meses y medio que puede haber cualquier per, percance. ...por eso siempre duplicamos números corristas ...intentamos estar... ...pero estamos hablando de... de que estamos jugando con, con agua... ...y que hay mucho niño en, en el complejo... ...por lo tanto... ...abriremos en esas fechas... ...hasta el 31 de agosto... ...y por lo que me preguntaba... de las actividades que hayamos ya hemos previstas... ...para el verano... ...vamos a hacer una iniciativa nueva... ...que estoy trabajando... ...tanto con la empresa Guitur... ...que es la que hace las, las visitas... ...como comentado antes... Como, ...como es el Museo de la Catedral que la prueba piloto va a ser esa actividad que he comentado de esa visita guiada nocturna para Segorbe. Vamos a intentar que durante junio, julio y agosto, durante los sábados por la noche, vamos a promocionar y vamos a vender sobre todo lo que es la zona de costa, la zona de Valencia y la zona de Castellón, para que la gente, por la noche, con ese clima tan bueno que tenemos aquí en Segorbe, por la noche del verano... Y con esa iniciativa, atraer turismo por la noche. Por el día va a ser muy difícil, porque la gente normalmente está en las piscinas y en las playas, y les vamos a incentivar con esas visitas nocturnas que las vamos a promocionar bien promocionadas. Ahí sí que ya no serán gratuitas, sino que llevarán un precio con una guía oficial para enseñar ese segorbe medieval por la noche. Va a ser el primer año, yo estoy muy ilusionado con, con el tema, sé que al principio siempre cuesta mucho promocionarlo y darlo a conocer. Pero es algo que si podemos dejarlo fijo y podemos hacer también que los propios empresarios con estas e empresas se pongan de acuerdo y puedan ofrecer una noche de cena más la visita guiada, un alojamiento más la cena, hacer una serie de, de paquetes, yo creo que poco a poco va a tener éxito. Y otro tema al que vamos a incidir, que queremos mejorar, es el tema del turismo individual. Y para eso estamos potenciando lo que es la tarjeta de, de fidelización, que es una, la llave de Segorbe que te permite visitar los seis museos, pero ahora el único punto de venta es la oficina de turismo. Vamos a empezar ya. Los puntos de venta se puede hacer en todos los museos de Segorbe y vamos a empezar a entablar conversaciones tanto con Javier como presidente de la agrupación de empresarios turísticos del Alto Palancia, con todos los alojamientos de aquí de Segorbe, de la comarca, un convenio que tenemos previsto, una visita que también van a venir de, de ASOTUR, para que esta llave de Segorbe se pueda vender en cuanto más puntos mejor. Y si pueden ser incluso en hoteles de costa, mejor, a través de que tengan un PDF en esos hoteles y cuando las personas quieran desplazarse a algún municipio de interior, ahí esté Segorbe con esa tarjeta que luego podrá tener descuentos tanto en restaurantes como en establecimientos turísticos de alojamientos y si llegamos a un acuerdo con el sector comercial de aquí de Segorbe, incluso esa tarjeta cuando pase de una persona a otra, pues eso se llama tarjeta de... ...fidelización que también tenga unas mejoras, unos descuentos... ...esos son los dos bloques... ...en los que vamos a trabajar de cara a lo que es la, el verano... ...y luego lo que estamos trabajando es... ...también ahora es en adaptar todos los museos... ...para bien a través de hojas de sala... ...que estén traducidos en todos los idiomas... ...que por lo menos en inglés, en francés y alemán... ...porque cada vez el tanto por ciento de personas... ...de turista internacional que nos visita es mejor... ...y tenemos que estar preparados para dar un servicio... ...óptimo y de calidad a esas personas... Y el, este viernes ya tenemos también la auditoría de calidad, que vendrán a auditarnos en lo que es la oficina de turismo, para darnos la renovación de la CU. Que yo espero que no tengamos mayor problema para, para conseguir un año más la, la certificación. Javi, hola. la última vez que viniste aquí al Segorbín, recuerdo que estábamos hablando del hotel Martín el Humano, pero de cómo iban las obras, de si la apertura, las fechas que iba a ser. Bueno. Ahora ya es una realidad y el hotel Martín el Humano está funcionando. A ver, dinos, ¿tú qué piensas que esto va a ofrecer al turismo de Segorbe? Y si, aparte del alojamiento que vais a dar, si vais a realizar algún otro tipo de actividad en este nuevo hotel? Vamos a ver, este hotel, como se ha comentado otras veces en este foro, eh, supone un, un despliegue turístico de primer nivel en Segorbe. Quiere decir... El turista que venga a Segorbe en este establecimiento, lo que se encuentra es con un pequeño resort dentro de, un, de una población de interior. Es decir, el hotel que ha tenido mucha gente posibilidad de verlo durante las jornadas de puertas abiertas, pues tiene todo tipo de, de instalaciones, desde salas para eventos, restaurantes, spas, cafeterías, salas de televisión, distintos tipos de habitaciones y demás, que Prestan al turista eh, unos servicios como pocos hay en el interior de la Comunidad Valenciana. Esto supone que el perfil buscado para ello es un turista de nivel medio alto, un turista, como comentaba Miguel antes, que debe permanecer en el Alto Palancia, no solo en Segorbe, sino en el Alto Palancia al menos dos noches, que tenga un gran impacto económico en la, en la economía. Porque así lo necesitamos. Es decir, este tipo de establecimientos funciona con un tipo de perfil de que el turista gasta, come, cenas, tiene un capricho, se compra un detalle y tiene un impacto económico importante en los días que permanece con nosotros. Todo ello, a su vez, con nuestro hotel María de Luna también. Eh, vamos a jugar a, a tener, como comentabas, eh, más posibilidades de, de, de negocio. Quiere decir, eh, hemos firmado ahora con, con el, la Unión Deportiva Levante, un equipo de, de primera división, que vamos a hacer un campus deportivo. Este verano, aquí en Segorbe, vamos a tener unos 120 chavales una semana en las instalaciones municipales en las cuales le vamos a dar eh, alojamiento y coordinación de un campus de primer nivel de, de, de un equipo de primera división como nunca había pasado en Sagor. Es decir, al tener más infraestructura podemos optar a hacer eh, eventos. Con mayor capacidad eh, hotelera como no se podían hacer hasta ahora. Tenemos ya firmados también dos congresos de médicos: uno para octubre, final de octubre, y otro para la primavera del año que viene. Entonces, eh, estamos eh, atrayendo, como también comentaba Miguel antes, un turismo de eventos que no se había eh, llegado a concluir hasta ahora en Segorbe. Por eso supone una mejora sustancial de todas las instalaciones eh, turísticas hosteleras que tiene ese que tiene y Este hotel pues, se, se ha puesto en valor, las obras han sido muy complicadas, muy duras, creo que es la única obra que hemos conseguido adelantarla 15 días de todas las obras que, que se han hecho por la zona, y hemos llegado en plaza y forma, decir, no, no hemos tenido eh, grandes desviaciones, eh, al final faltan mil detalles, pero que eso se van puliendo, y ahora vamos abriendo por, eh, poco a poco, paulatinamente, las distintas áreas del del hotel. Está en, el restaurante funcionando perfectamente. A partir de este fin de semana empiezan a trabajar los eventos. El alojamiento ya hay dos de las tres plantas operativas. El spa también se pone en funcionamiento esta semana. Dentro de 15 días la terraza. O sea que eh, poco a poco vamos eh, terminando zonas porque lo que sí que queríamos es cada zona que se abra que funcione perfectamente. No empezar a medias tintas con nada, sino ir abriendo paulatinamente para que el hotel, tal y como se vayan abriendo zonas, funcionen perfectamente. Bueno, vieron dos días de puertas abiertas para uh -huh. todos los ciudadanos de Segorbe. Tú, ¿qué, qué notaste? ¿Qué, ¿Qué te expresaban a ti? Eh, lo que vimos en las jornadas de las puertas abiertas, que pasaron alrededor de 2.500 personas en tres días por allí. Es que ese edificio es muy secorvino quiere decir, ese edificio ha tenido tantos sus usos, desde el antiguo hospital, residencia de ancianos, maternidad, eh, la sociedad musica musical también tuvo sus instalaciones, la policía, mucha gente ha pasado por allí, de hecho yo he nacido allí, por ejemplo. Entonces la gente le, le genera muchos recuerdos, esto estaba aquí, esto estaba allá, eh, y la gente lo tiene muy. Metido intrínsecamente el edificio porque es muy sevorbina. Allí ha pasado prácticamente de todo en, en, en muchos años. Ahora le hemos hecho una reforma integral. Hemos eh, puesto en valor todo el patrimonio que tiene el propio edificio, desde la sillería de la planta inferior, las puertas de entrada, la viguería de las habitaciones superiores de la tercera planta, o sea que lo hemos puesto rehabilitado para poderlo hacer operativo y que sea al final un, un establecimiento que funcione por sí mismo. Javi, como presidente de la Agrupación Turística de Empresarios del Alto Palancia, ¿crees que el turismo en estos tiempos que corremos va a ser la economía lo que nos va a levantar un poco tanto a Segorbe como a la comarca? Como presidente de la Agrupación de Empresarios Turísticos del Alto Palancia, eh, tengo el orgullo de decir que es el único sector que sigue manteniendo sus puestos de trabajo, sus negocios y más o menos su facturación. ¿Vale? No ha habido ningún descalabro grave no ha habido grandes empresas que, que se hayan caído como en otros sectores y yo digo firmemente que no es a futuro el turismo el futuro el turismo es presente porque no tenemos mucho más de lo que tiran en Alto balance esto puede sonar duro pero es la realidad entonces el primer y principal lo que en la, la asociación que presido y con, con la Junta que me apoya lo que estamos en contacto tanto con Diputación como el Patronato de Turismo como conseguiría es que conseguir que el Alto Palancia sea un destino turístico. Primero, ponerlo en el mapa turístico está muy bien, las acciones puntuales de los ayuntamientos, pero que el, el Alto Palancia tiene que funcionar por sí mismo, tiene que estar coordinado, que tiene que haber una cohesión entre ayuntamientos, una cohesión entre distintos destinos y atractivos turísticos que hay a lo largo del la Alto Palancia, y tienen que estar coordinados y centrados. ¿Por qué? Porque al final el turista que venga tres, cuatro, cinco días a Segorbe o a Jérico, se aloje donde se aloje tiene que ver la comarca. Y eso lo tenemos que entender. Y para que un turista vea la comarca, tenemos que estar eh, sensibilizados turísticamente. Quiero decir, que el turista a día de hoy es lo primero. Porque si no lo entendemos así, ni nuestros comercios funcionan, ni nuestros artesanos funcionan, ni los hoteles, ni los restaurantes, ni los pubs, ni los bares pueden llegar a tener negocio. Y entonces, o cambiamos la mentalidad, pero de una manera inmediata. O, como muchas veces han dicho desde el Ayuntamiento de Segorbe, este tren pasa y el que se quiera subir al carro que suba. Y, y esa esa es la realidad a día de hoy. ¿La situación coyuntural es dura? Sí, durísima. Durísima. Cada vez la contratación cuesta más. Las agencias de viaje apretan más. Pero ahí estamos para inventarnos cualquier evento, cualquier historia, para que el turista se sienta atraído por el alto balance. Con Segorbe a la cabeza, como capital, obviamente, pero que se vengan atraídos por el alto balance. Porque hay mucho que ver, pero está. Eh, Desperdigado y, y desconocido. Y entonces, el primer plan que, que vamos a hacer, hemos tenido, llegado a un acuerdo con Diputación de Castellón de hacer una ordenación turística del Alto Palancia, plasmarlo en una serie de folletos y unas páginas web para, para que el Alto Palancia turísticamente esté posicionado y las empresas que lo pueden eh, explotar a, a su vez, hoteles, restaurantes, campings, en guías turísticos, todo eh, esto eh, funcione de, de una manera cohesionada y que seamos uno y seamos un destino. No seamos una serie de pueblecitos sueltos porque somos muchos pueblos aquí en el Alto Valencia que no, no tenemos una cohesión social, turísticamente hablando. Por Javi, ¿quieres añadir algo más? Nada más. Gracias por invitarme otra vez. Estamos ya terminadas nuestras instalaciones, están terminadas. Ha hablado como, como gerente de, de los hoteles María de Luna y Martín Romano y a partir de ahora nos dedicamos a lo nuestro, que es trabajar que es trabajar y trabajar por el turismo, trabajar en eventos, trabajar en banquetes, trabajar en restaurante y, y, y a, bueno, ahí los esperamos a todos. Como ha dicho Miguel, el día 1, es el día 1, en el mercado medieval estaremos ahí junto con el amigo Batiste dando una degustación de Yaseborbina para todo el que se quiera hacer la degustación, para que, que la gente ponga en valor y se recuerde sobre todo a las nuevas generaciones cuál es la gastronomía típica local. Porque como cocinero digo que hay ciertas recetas y ciertas elaboraciones tradicionales que con el paso de las generaciones se están perdiendo. Y perder eh, nuestra masa cultural gastronómica casi casi que es delito. ¿no? Entonces, eh, debemos de posicionar nuestros recursos gastronómicos, ponerlos eh, en valor y que la gente los conozca y los consuma. Y, y en eso estamos. Eh, nos pareció estupenda la idea de, por parte del Ayuntamiento de hacer una degustación masiva. De, ...de olla segorbina para que la gente... ...sobre todo las nuevas generaciones se acostumbren a, a sabores... ...como la, la olla segorvina. Por mi parte nada. Miguel, ¿tú quieres añadir algo más? Nada, que lo tenemos muy claro... ...que en la base del éxito es el trabajo... ...como ha dicho Javi... ...y que desde el Ayuntamiento de Segorbe... ...en este caso desde el Patronato Local de Turismo... ...como viene siendo... ...en los años anteriores... ...vamos a seguir apostando por este sector... ...como dinamizador... ...de Segorbe... Y los pueblos de la comarca, muchos no tienen otro medio de vida más que el tema de, del turismo, por lo tanto tenemos que coordinarnos y complementarnos y apoyarnos. Lo que es bueno para Segorbe es bueno para la comarca. Y lo que es bueno para cualquier municipio de la comarca es bueno para Segorbe. Por ello, el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante, ha crear un escenario, tanto en infraestructuras turísticas como deportivas como culturales, de primer orden yo me atrevería a decir, de una ciudad de 50 o 60.000 habitantes, con esas infraestructuras que a veces que, pensamos que no son turísticas, pero sí que se pueden utilizar en el uso, como sea la ciudad deportiva, la piscina climatizada, el centro hípico deportivo, el teatro serrano, etc. Por lo tanto, las vamos a aprovechar desde el punto de vista turístico, y es lo, es lo que vamos a trabajar, y por eso el patronato lo que se va a encargar es de que ese escenario que ya está hecho, ahora es el momento también de del sector empresarial, estar al lado de ellos para cuantas veces nos necesiten y cuantas veces nos demanden. Yo, con Javier, como presidente de la agrupación y con muchos de aquí, prácticamente todas las semanas mantenemos algún tipo de reunión y alguna iniciativa porque están ellos dentro de lo que es el patronato local de turismo y cualquier iniciativa, cualquier planteamiento que nos hacen, al fin y al cabo ellos son los que viven día a día y son los profesionales del sector y nosotros lo único que tenemos que hacer es como ayuntamiento como sector público es ponerle y darles todas las facilidades para que el turismo siga manteniendo y no solo sea ese presente sino cada día sea mejor. Estamos como decía antes empezando. Hay otros municipios como Morella, hay otros municipios que llevan muchos años apostando por este sector. Aquí todavía nos hace falta lo más complicado, que es ese giro y ese giro turístico y esa mentalidad de nuestros empresarios por este sector. Nadie está obligado a jugar este juego del turismo. Pero si queremos jugar a este juego del turismo hay que apostar y habrá que decir que hacer, como decía antes, reformas importantes para adaptarnos a las necesidades del turista y que ese turista que venga a Segorbe darle motivos y oportunidades para que se deje el dinero. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Como tú bien decías, Miguel, el turismo que tenemos que tener, por pues lo que tenemos la oferta, tanto de museos, de gastronomía, también tenemos, porque durante todo el año también tenemos un una gran oferta en cultura, como por ejemplo va a ser este fin de semana que tenemos para mañana para mañana tenemos la exposición fotográfica de la agrupación de fotográfica, fotográfica de Segorbe. Esto va a ser a las seis y media de la tarde, y luego desde lunes a domingo podrán estar visitarla ustedes desde las cinco hasta las siete. También en la presentación del libro, paisajes. Fortificados, torres, murallas y castillos en tierras valencianas de José Manuel Almeris. Esto será en la sala de los alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe a las siete y media de la tarde. Siguiendo con la, esta muestra audiovisual a las diez y media de la noche tendrán la película Los juicios de Nuremberg. Esto sí que va a ser autorizado para menores de 18 años en el Teatro Serrano. Luego para el sábado. También tendremos una película a las 7 de la tarde, autorizada hasta menores, desde menores de 13 años, la película Amacic Grace. Y luego la presentación del libro La Guerra Civil en el Alto Palancia, La Comarca en la Defensa de Valencia de 1938, publicado por el ICAP. Esto será en el Círculo Segorbino a las 7 y media de la tarde. Siguiendo con la muestra audiovisual, pues a las diez y media será la proyección de la película Los Juicios de Nuremberg. Y ya para el domingo, día 13, tenemos el octavo Festival de Pulso y Púa, Ciudad de Segorbe. Que tendremos la orquesta de agrupación musical Edetana de Vicente Jiménez de Liria. Esto será en el Teatro Serrano y a las siete y media de la tarde. Así que, como os decía, imaginaros la oferta también cultural que tenemos para este fin de semana. Volveremos la próxima con más información y hasta entonces, que disfruten.